Acaban de llegar al Parque Ciudadano en bici. Cuéntenos un poco qué tanto andan en la bici, cómo es esta experiencia de andar en la ciudad en bicicleta. Andar en bici es como algo divertido, de salir afuera a pasear en el parque y a veces lugares donde puedan pues viajar en las bicis. Y es como algo ejercitado para poder ejercitarte, divertirte con tus amigos también. ¿Cuántos amigos tuyos tienen bicicleta? Pues yo tengo uno que es pequeño que se llama Emiliano, tiene una bicicleta que yo he tenido que era roja. Y tengo otro que se llama Jorge, que lo acabo de conocer en mi casa. Es un vecino mío, él también tiene una bici y él dice que puede hacer trucos. ¿Ah, sí? ¿Que es una como una BMX o...? Sí, creo que tiene una BMX ahí. Mario, tengo a alguien llamado Mario también, que él también tiene una bici y su papá tiene una bici que es como una bici doble, de que puedes andar con dos personas, ahí con tu hijo y el padre. Y luego ya como unos 8 o 7 años ya aprendí a andar en bici sin andar con las ruedas de atrás. Lo primero fue llevarlo al Parque Fundidora, ahí... Un día lo llevamos con la bici de rueditas y intenté explicarle, se cayó un par de veces, nada aparatoso, pero perdió el equilibrio. Nada grave. Oye, ¿qué corto tienes el cabello, eh? Pero en una ocasión me puse yo, iba corriendo con él, empujándolo, y alcanzamos una verdadera velocidad. Yo iba bien cansado porque yo iba corriendo y él iba en la bici. Y de repente él dijo, ya papá, suéltame. Uy, tú dijiste, ya papá, ya, suéltame. Y yo lo solté y él se fue pedaleando y no dejó de pedalear hasta que dio una vuelta grande y volvió otra vez. ¿Ya? Ahí ya fue el vuelo. Repite eso, a ver, vuélvete a dar otra vuelta, a ver si es cierto. Y lo hice. Y lo hizo sin problema. La bici todavía traía una rueda, porque la otra rueda se nos había quedado perdido. Sí, me acuerdo, sí. Por eso perdí un poco. Perdías el equilibrio, pero con una rueda era suficiente para apoyarte, pero luego ya sin ruedas, ya. Fue un momento bien mágico, bien bonito. Sí, buenos tiempos. Él se sintió muy realizado. La bici con la que él empezó a pedalear en Pueblo Bicicletero era muy pequeña y con el cascote y se veía muy chistoso. Entonces yo agradezco a Pueblo Bicicletero que siempre iban al ritmo del más lento. O sea, siempre Mateo sentía una emoción muy grande de ver tantas bicicletas. Y aparte, o sea, Mateo me pedía a mí que fuéramos al Pueblo Bicicletero, a las rodadas. Tuvimos hace poco una situación muy desagradable y nos desmotivó a andar en bicicleta. Antes andábamos en bici casi todos los días y hace poco, ahí en la calle Porfirio Díaz, veníamos Araceli y yo en la tándem y Mateo en su bici. Nosotros veníamos adelante y Mateo venía atrás. Siempre equipado con su casco y su chaleco para ser visto. Mateo de alguna forma perdió el control, ¿verdad? Cuando nos regañó la señora. Ah, sí, perdí el control. Con un bache. Nosotros pasamos el bache. Pero cuando Mateo pasó por la altura del bache, un vehículo venía muy parejo de Mateo y Mateo no pudo esquivar el bache. Entonces cayó en el bache, no frenó, cayó, se perdió el control del bache y realmente quedó en una posición muy peligrosa porque venían más vehículos. Y el vehículo que quedó inmediatamente frente a Mateo era una camionetita y ahí venía una señora. ¿Qué era torta?
bici y venía un señor, como el esposo, ¿no?, manejando, pero la señora abrió por la ventana, nos empezó a decir... Miren, normalmente yo he visto que sobre qué, que su hijo ya, casi lo destruimos, casi lo atropellamos, ustedes son mal padres, no va, va a tener un mal día sobre lo que está haciendo con su hijo. Sí, como si estuviéramos exponiendo a Mateo a una muerte segura. Y, o sea, ¿qué no piensan? ¿Qué no piensan? ¿Cómo traen a su hijo por las calles? El subtexto podría ser, o sea, la calle es para los carros, la calle no es para ciclistas y menos para niños. Como van en sus vehículos, ellos pueden ir rápido y atropellar a quien sea, ¿verdad? Porque no debería haber ciclistas en la calle. Si hay ciclistas en la calle, merecen ser atropellados. Por eso somos padres irresponsables. Eso, bueno, realmente nos lastimó esa situación. O sea, quedamos muy... No pudimos responderle. O sea, iba mi esposa y yo y realmente no pudimos responder ante la bola de incoherencias que decía por un lado y la situación de peligro que vivió nuestro hijo por otro. Nos han puesto en esta trampa, ¿no? Los ciclistas estamos muy desalentados para usar la bici. Y el desarrollo de una infraestructura para los ciclistas no se va a dar hasta que los ciclistas salgan a tomar las calles. No va a ser al revés. No, es que primero que me pongan la infraestructura y luego voy a andar en bici. No, no va a ser así. Porque si montan una infraestructura para los ciclistas, las autoridades, y esperan a que los ciclistas las usen, en un par de meses los automovilistas van a decir, no, nadie las está usando, no, reclamamos esos carriles de vuelta o esos andadores, ¿no? Los ciclistas no existen. Nosotros tenemos que armarnos de valor pese a sustos como este. Nosotros tenemos que exigir nuestro espacio. Somos los ciclistas los que tenemos que recuperar el espacio. Nadie más. Por eso grupos como Pueblo Bicicletero hacen una gran labor en organizar estas actividades lúdicas. No de salir a protestar y a gritar, no. Vamos a demostrar que se puede andar en bicicleta por la ciudad, con seguridad, divirtiéndonos, pasándola bien, y que se vayan sumando más personas a este movimiento. Somos nosotros los que podemos cambiar esto. A nadie más le interesa.